La historia que vamos a contaros empezó al morir un viejo aldeano que tenía un pequeño molino en la periferia de este precioso pueblecito. El molinero tenía tres hijos y a cada uno de ellos le correspondió una parte de los bienes del padre. Bienes que, por cierto, eran muy escasos. El mayor de los tres hermanos heredó el molino, la mejor parte de todo el patrimonio. Al segundo le tocó un mulo de carga. Y el tercero recibió... ¡un gato! Sí, su padre le había dejado un gato. ¿Cómo es posible? ¿No me ha dejado nada más que un gato? Nada más. Estaba escrito muy claramente en el testamento de su padre. Oídlo. Y a mi tercer hijo le dejo el gato, el cual siempre ha dado muchas pruebas de habilidad en la captura de ratones. Oh, solamente un gato. Sí, sabiendo que pronto tendré que presentarte a nuestro soberano, le he hablado de ti diciendo que eres un marqués de antiquísimo linaje. ¿Quieres decir que has llegado al extremo de decirle al rey que estás al servicio de un marqués y que tendré que ir al castillo? ¡Exacto! Parece deseoso de darte las gracias por las codornices y me ha dicho que quería conocerte. No es posible, no puedo hacer semejante cosa. Si hiciera una burla de este género al rey, acabarían cortándome la cabeza. Tú déjame hacer a mí y todo saldrá bien. ¿Cómo voy a dejarte hacer? Yo no soy más que el hijo de un molinero. Estoy seguro de que haga lo que haga, jamás conseguiré parecer un marqués. Tienes que considerar el hecho de que he dado mi palabra al rey. ¿Cómo has podido hacerlo? He prometido a nuestro soberano que tan pronto como fuera posible irías a presentarle tus respetos. Dios mío, esto es demasiado. El rey está deseando conocerte. ¡Me cortarán la cabeza! ¡No, hombre, no! Déjame, te he dicho que no quiero ir. Escucha, tú déjame hacer a mí. No haces más que repetirme esa cantinela y ya ves, a fuerza de dejarte hacer a ti, me has metido en un espantoso enredo. El rey ha dicho que ya es hora de conocerte. Si pierdes esta estupenda ocasión de hacer fortuna, puedes estar seguro de que no se te presentará otra igual. ¡Ay, ay! Si comparezco ante el rey, seré inmediatamente decapitado. Bastará con que me vea vestido así para que comprenda que no soy quien has dicho que era, sino solo un pobre diablo. ¿Crees acaso que no he pensado en eso? Ordené al mejor sastre de la ciudad que hiciera trajes a tu medida y me prometió que estarían listos para hoy. Ni siquiera vestido como un gran señor podré jamás parecer un marqués. Además, yo no sé hablar finamente. Yo estaré a tu lado y te soplaré cada palabra. Bastará simplemente con que recuerdes tu nombre. ¿Qué? ¿Mi nombre? ¿Por qué? ¿Cuál será? Excelentísimo señor marqués de Carabás. Este es tu nuevo nombre. Dios mío, qué largo. No conseguiré acordarme. Por favor, escucha. Yo no quiero conocer al rey ni hacer fortuna, como tú dices, y tampoco quiero ser marqués. Estoy más que satisfecho con el dinero que recibo del rey y que tú me traes cada vez que vas al castillo. ¡Eh! Esa carroza la he visto en alguna parte. ¡Claro que sí! ¡Es la carroza del rey! ¿Qué? ¡Qué extraño! Eso quiere decir que su majestad anda por aquí. Ah, ya lo entiendo todo. Hace 3 días el rey dijo que su hija, la princesita, insistía en ir al menos una vez a pasear con él. Es una verdadera pena que se haya decidido hacerlo precisamente hoy. Por lo tanto, si vamos al castillo, el rey no estará para recibirnos. Perfecto. ¡Oh, qué gran desgracia! Para mí, en cambio, es un milagro del cielo. Ha sido una verdadera suerte que haya acabado todo en nada. Solo de pensar lo que podía ocurrirme me he hecho temblar. Estoy seguro de que si el rey me hubiera dirigido la palabra, habría perdido las fuerzas y me habría desmayado a sus pies. Ay, sí, puedo decir que hoy he estado a punto de morir. ¡La carroza del rey viene hacia aquí! Sí, eso parece. ¡Oh, santo cielo, no es posible! ¿Qué hacemos ahora? No sé, déjame pensar. Vestido como vas, nadie podría creer que eres un marqués. Por supuesto que no. Es una ocasión fabulosa. Me pregunto si no podríamos encontrar la forma de hacer creer al rey que eres un marqués, pero que no estabas preparado para este imprevisto. ¡Estás loco! Si no te arriesgas, no llegarás a ninguna parte ni conseguirás nunca nada. No debes huir ante el peligro. ¡El mundo es de los valientes! Estoy aterrado, prefiero escapar. Con todo lo que he hecho por ti, ¿vas a volverme ahora a la espalda? Te odio, no quiero tener nada que ver contigo. Nunca más te dirigiré la palabra. No te conozco. ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡Me has puesto la zancadilla, adrede! ¡Cierra el pico! ¡Está llegando la carroza del rey! ¿Eh? ¿Pero no es este el gato con botas que con frecuencia viene a verme a palacio?
¡Oh, en qué momento nos ha sorprendido! ¡Oh, tened piedad, majestad! Llegáis justo en medio de una terrible desgracia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Te estás bañando con un amigo? ¿No ves que es inútil que te escondas? También te ha visto a ti, ¿has oído? ¿Ah? ¡Oh, majestad! Estamos en una situación muy triste. Tenéis que saber que la persona que está conmigo, Sire, no es otra que mi amo, el excelentísimo señor Marqués de Carabas. ¿Ah? ¡Oh, al fin puedo conocer al gentilhombre que me ha mandado tantos regalos y expresarle mi gratitud! Ruégale que se presente ante mí. Sí, pero ved, señor, el estado... No quiero que me des excusas, dile que venga. Pero, majestad, está completamente desnudo. ¿Desnudo? Unos bandidos le han robado todo lo que llevaba encima. ¿Bandidos? Sí, vuestra majestad tiene que saber que esta mañana el marqués pensaba pediros audiencia y con este motivo había llenado su carroza de regalos para vuestra majestad. Y también para la princesita, vuestra hermosa hija, preciosas diademas y collares. Pero toda esa riqueza ya no está en nuestro poder. ¿Está en manos de los bandidos? Exacto. El marqués ha desenvainado la espada y se ha batido valerosamente, pero era uno contra tantos. Cuando yo llegué ya era demasiado tarde, por eso se encuentra en esta situación. ¡Pobrecillo, qué cosa tan terrible! ¡Pronto, guardia! Sí, majestad. Vuelve al castillo, coge ropas para vestir al marqués y vuelve inmediatamente. Y te recomiendo que elijas el mejor manto de mi guardarropa. ¡Enseguida! Ya hemos resuelto una cosa. Solo debes tener un poco de paciencia. ¿Oyes? ¿Es que te cortaré el cuello? Estoy seguro de que le ha sido muy simpático al rey. No me sorprendería que te pidiera que le acompañaras. Antes de verme obligado a subir en esa carroza, prefiero morir inmediatamente. ¡Calla! Has tenido mucha suerte. Y ojalá tuvieras el honor de sentarte junto a la princesa. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estamos listos! ¡Vamos, el rey nos está esperando! Creo que puedes pasar muy bien por un gentilhombre. Ahora debes inclinarte agradecido ante el rey. Y si te tiembla la voz, ¡cállate! ¡Oh, marqués! Veo que mis vestidos os van a la perfección. Os pido disculpas en su nombre, majestad. El agua fría del río ha helado la lengua de mi amo y está desolado porque no puede expresaros su agradecimiento por la gran benevolencia que le habéis demostrado prestándole vuestros vestidos. Habéis sido víctima de una terrible desgracia, pero no os hubiera ocurrido semejante cosa si no hubieseis tenido la atención de llevarme esos regalos. Por lo tanto, si puedo hacer algo para recompensaros, no dudéis en pedírmelo. Yo me sentiré feliz en complaceros. Vuestras palabras, majestad, son más que suficiente recompensa para mi amo. No, marqués, es excesiva vuestra modestia y ahora deseo ofreceros a los dos mi carroza. Hija mía, sé amable y permite al marqués que se siente a tu lado. Os ruego que toméis asiento a mi lado, marqués. ¡Subid! ¡No os hagáis rogar! No. Si rechaza su ofrecimiento, el rey podría tomarlo mal. Debes aceptar su invitación y expresarle tu agradecimiento. Entiendo, mi amo. El señor marqués acepta con inmensa gratitud la invitación de vuestra majestad. Venid, marqués. Os ayudaré a subir. Siento curiosidad. ¿Dónde se encuentran las posesiones del marqués? ¿Dónde está la residencia del marqués? ¿Dónde vive, en suma? Bueno, bastante lejos de aquí. ¿Es un problema? No, no importa. Indica tú el camino. ¿El camino? ¿Por qué, señor? Quiero acompañar al marqués a su casa. Por lo tanto, indica el camino al cochero. ¿Qué? Gracias, majestad, pero ¿no debís ir hoy a pasear con la princesita? Sí, pero he cambiado de idea. Hace un momento he hablado con mi hija y hemos decidido que preferimos acompañar al marqués a su casa antes de que enferme. A decir verdad, ha sido tú quien lo ha decidido, papá. La princesa está convencida de que el marqués posee una casa espléndida y está deseando visitarla. Por eso sería mejor que el marqués se apresurara a subir a la carroza y tú monta a caballo. ¡Cochero, sigue a ese gato! ¿Pero qué le pasa? Pobrecillo, se ha desmayado. No debéis preocuparos. El marqués no esperaba tener el honor de teneros como huéspedes en su humilde morada. Debéis comprenderlo. La honrosa noticia lo ha cogido por sorpresa y con tantas emociones ha perdido el sentido. El gato con botas montó a caballo al frente de la guardia del rey y sin perder de vista la carroza, se lanzó al galope. ¡Oh, se está alejando mucho! ¡Me
parece que tiene mucha prisa ese gato con botas. Seguramente querrá llegar a casa del marqués antes que nosotros, para que la servidumbre se prepare para recibirnos como es debido. Ese gato es muy eficiente. Sois afortunado por tener un servidor tan leal, señor marqués. Sí. Al encontrarse solo en presencia del rey y de la princesa, el pobre Max se sintió más muerto que vivo. Pero hay que admitir que la situación del gato era aún más difícil, porque tenía que encontrar la inexistente casa del marqués. Deseo hacerte una pregunta. ¿Qué quieres saber? ¿A dónde diablos vamos a esta velocidad? Ni siquiera yo lo sé. ¡No lo sabes! Lo que te digo, lo importante es alejarse todo lo posible de la carroza que nos sigue. Bien, en cualquier caso, tu forma de llevar las riendas es un desastre y yo estoy reventado. Perdona, descansaremos un poco y después seguiremos. Es inútil seguir adelante si no tenemos una meta concreta. Si no tienes una meta, te aconsejo que dejes este camino. ¿Por qué? Hay un hedor terrible por aquí. No he notado nada. ¿A qué huele? En mi opinión, a un mal espíritu que probablemente vive por aquí cerca. Será como dices, pero es extraño. Allá abajo hay unos humanos que trabajan tranquilamente. Por lo visto, los hombres no temen a los espíritus malignos. Comparado con el nuestro, el olfato de los humanos es menos fino. Ellos no pueden percibir ese hedor. Yo, por el contrario, sí. Y estoy seguro de que nos estamos acercando cada vez más a un espíritu maligno. ¡Eh, vosotros! Estáis trabajando mucho hoy. Os pido perdón por interrumpiros, pero estos campos de trigo son tan lozanos que me gustaría saber quién es su afortunado poseedor. Todas estas tierras pertenecen al gran rey hechicero. Ya has oído a ese campesino. Son propiedad del rey hechicero. Estoy seguro de que su morada no debe estar muy lejos de aquí. Mira, debe ser aquel castillo que se ve encima de la montaña. Vaya, una hermosa casita para ser de un hechicero. ¡Atención! ¡Oídme todos! Dentro de poco pasará por aquí la carroza del rey. Si por casualidad os pregunta a quién pertenecen estos campos, le diréis que son del marqués de Carabás. Si hacéis lo que os digo, tendréis una recompensa. ¿De dónde habrá salido ese gato? Es la primera vez que veo un gato con botas. ¿Habéis entendido? Y si no hacéis exactamente lo que os he dicho, os comeré vivos, uno detrás de otro. ¡Recordadlo bien! ¡Ya podemos irnos! ¿Ir a dónde? A casa del espíritu maligno. ¡Vamos! Si de veras piensas ir a su casa, serás tú quien será comido vivo. Permíteme que lo dude. ¡Y ahora sigue galopando! ¿Has oído? No tiene ningún miedo al rey hechicero. La única explicación es que sea amigo suyo. Estos campos de trigo son una maravilla. ¿De quién deben ser? Quizá el marqués lo sepa y nos lo pueda decir, ¿verdad, marqués? No, lo siento, pero no sé absolutamente nada. Quizá, pero por no molestar al marqués, vamos a preguntárselo a esos campesinos que están trabajando. Decidme, buena gente, ¿de quién son todas estas espléndidas tierras? Del marqués de Carabás, señor. ¿Qué dices? ¿Eso es un embuste? No, es la pura verdad. Todo hasta donde alcanza la vista pertenece al señor marqués. ¿Qué? Hoy están sucediendo cosas muy raras. Ni siquiera recuerda que esas tierras son suyas. Es posible que las posesiones del marqués sean tantas que no pueda retenerlas en la memoria, papá. Ha sido él. Ese maldito gato ha hecho otra de las suyas. ¿Y qué hago yo ahora? Adelante. ¿Quién eres y qué quieres de mí? ¡Oh, gran rey hechicero! Vuestro nombre es famoso en todo el mundo y me siento profundamente honrado de encontrarme en vuestra presencia. He venido para haceros una petición. ¿Cuál? Hasta hoy he visto muchos hechiceros practicar todo tipo de hechizos, pero ninguno ha llevado a cabo jamás uno que fuera lo bastante espantoso como para helarme la sangre. La razón por la cual he venido es porque espero que vos, oh gran rey, triunféis en lo que los demás han fracasado. El precio para satisfacer tu deseo podría ser muy alto. Incluso podrías perder la vida.
Si ese es el precio que he de pagar por satisfacer mi curiosidad, lo acepto. No cambiaré de idea. ¿Quieres decir que para ver mi magia estarías dispuesto a entregarme tu vida? Sí, estoy dispuesto a todo a cambio de que consigáis ponerme el vello de punta. ¡Cuánto entusiasmo! Entonces estás decidido a llegar hasta el fondo, ¿verdad? Por supuesto. Ya os he dicho que si conseguís hacerme sentir miedo, estaré dispuesto a hacer cualquier cosa. ¡Oh, gran rey hechicero! ¿Habéis empezado ya? ¿Mis artes de magia te parecen poca cosa, quizá? No, de ningún modo, majestad. Al contrario, os habéis transformado en un lobo. Sé bien lo que estás pensando. No tienes la más mínima intención de perder la vida. Quieres ver lo que soy capaz de hacer y después poder reírte a mis espaldas. ¡Oh, no! Al miraros mejor, ya no me parecéis un lobo. Hace más de 500 años que soy hechicero y nunca había sufrido una afrenta semejante. ¡Oh, gran rey! ¡No es posible! ¡Os habéis convertido en león! ¡Y ahora te comeré vivo! ¡Ay, un león! ¡No podéis ser un león! ¡No puedo creer que el gran rey hechicero se haya transformado de veras en un león! ¡Os lo ruego! ¡Perdonadme, gran rey! ¡Perdonadme! ¡Tened piedad de mí! ¡Ah! ¡Un león! ¡Es un león! ¡Un león de verdad! ¡Socorro! ¡Os lo suplico! ¡Perdonadme, gran rey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Basta, basta ya! ¡Ay, ya os creo! ¡Perdonadme, gran rey! ¡Perdonadme! Bien, pero ahora me darás tu vida como me has prometido, ¿verdad? Lo que sea a cambio de no volver a ver ese león. ¡Ay, os daré mi vida, gran rey! Si detenéis a esa bestia feroz, es tan terrorífica que mi cuerpo parece hecho de hielo. Tomad mi vida si queréis, pero haced que se vaya. ¡Yo no puedo más, no puedo más, no puedo más! Sé fuerte como pensabas. Aunque ahora tenga remordimientos, ya es tarde, no salvarás la vida. ¡Ay, pobre de mí! ¡Qué estúpido he sido al meterme en este lío! Ni siquiera podía imaginarme que el gran rey hechicero pudiera asustarme tanto. ¡No consigo dejar de temblar! Pero aún quiero pediros algo más, ¡oh, gran rey! Ya he visto que sois capaz de convertiros en un animal poderoso y terrible. Pero ¿podríais hacer también lo contrario y convertiros en uno muy, 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 muy pequeño? Estás más muerto que vivo y aún sientes curiosidad. Eres un tipo extraño. Es mi último deseo, señor. Ahora mi vida está en vuestras manos, ¡oh, gran rey! La última cosa que os pido antes de abandonar este mundo es que me concedáis este último deseo. ¡Gran rey! ¡Gran rey hechicero! No os veo. ¿Dónde os habéis metido? Estoy aquí. ¡Oh! La voz que acabo de oír es la del gran rey. No puedo creer lo que ve en mis ojos. ¿Ah, no? ¡Vaya! Esto sí que es una sorpresa. ¿Cómo puede una cosa tan grande transformarse en algo tan pequeño? Es demasiado increíble para que sea verdad. ¡Eres un tonto de remate! Mira, siquiera puedo convertirme en algo más pequeño. Por ejemplo, una mosca o una pulga. No. Si fuese así, ni siquiera conseguiría veros. Ya es suficiente. Nunca me lo habría imaginado. No pensaba que fueseis capaz de realizar prodigios tan sorprendentes en un abrir y cerrar de ojos. No, la verdad, esto no me lo esperaba. Porque sois el gran rey hechicero y sabéis leer en mi corazón, os diré honestamente que el hecho de que lo que hace un momento era un león se haya convertido en un ratoncillo es un misterio que no conseguiría explicarme aunque viviera 100 años. Ahora comprendo por qué todos os llaman el gran rey hechicero. No es necesario que contestéis. No hay la menor duda. Vos sois superior a todos los demás hechiceros. ¿Por qué me miras de ese modo? No temáis, solo quiero ver con mis propios ojos si sois verdaderamente el gran rey hechicero, que no ha sido todo una ilusión. No me mires así. Mi cuerpo está paralizado, apártate. Paralizado, ¿eh? O sea que si te miro así, tu cuerpo se paraliza y no puede volver a su forma original, ¿verdad? ¿Qué es lo que te propones? Déjame hablar. ¡Basta! ¡Basta, te lo ruego, basta! ¡Suéltame! ¡Qué suplicio debe haber sido para ti vivir 500 años en este aburridísimo mundo! ¡Suéltame! ¡He dicho que me sueltes! ¡Cortijés, ha llegado tu hora! No temas, de ahora en adelante ya no deberás soportar el aburrimiento de este mundo, rey hechicero. ¡Enhorabuena! Pero sí, es mi servidor.
¡Eh! ¡Eh! ¡Somos nosotros! ¡Ya estamos aquí! Gracias al gato con botas, el pobre hijo del molinero pudo recibir al rey en un lujoso castillo. Poco después, se casó con su hija y se convirtió en el heredero del trono. Y cuando Max fue rey, el gato con botas fue nombrado primer ministro y gobernó aquel reino con inteligencia y justicia. どう？面白かった？次は優しい姉妹のお話よ。お母さんと三人で暮らしている雪城とバラベニの森の家を吹雪の夜訪れたのは大きなクマでした。二人はこの寂しそうなクマと仲良しになるんだけど、実はこのクマの本当の姿は。次回、グリム名作劇場、雪城とバラベニ、お楽しみにね。